una temporada más, vamos a dar comienzo a presentar los 12 equipos que este año, esta temporada 2017-2018, componen la Escuela Municipal de Fútbol Base. Vamos a presentar uno a uno, como sabéis, a todos los chavales. Y cerraremos el acto con unas palabras de los políticos que hoy nos acompañan y de la directiva. Vamos a comenzar con los más grandes. El equipo que milita en la segunda andaluza va a sufrir una campaña intentando mantener esa categoría, que va a ser dura, pero seguro que lo van a conseguir. Vamos con el equipo de Prosetra, con Antonio Valle, Arturo Martínez, Carlos Sánchez, David Muñoz, Javier García, Javi Abril, Javi García, Javier Luengo, Jorge Moreno, Miguel Cobo, Raúl Romero, Roberto Martínez y el más pequeño, Alvarito Márquez. Seguimos en la categoría Alevín con el equipo de Juanjo, el equipo del Comi Bebe, con Aarón Fernández, Adrián Rosa, Álvaro Arévalo, Carlos Ortiz, Darian Damián, David Muñoz, Manuel Alcaide, Martín Domínguez, Manuel Ángel Santofimia, Óscar Luna, Saúl Rubio, Sergio Fernández. Continuamos ahora con el equipo de Javi, el equipo de Pindeva, en categoría Levin, con Aarón Escribano, Alejandro Galindo, Carlos Sánchez, Javi Dorado, Javier Encina, Javier Capitán, Juan Antonio Mantas, Manuel García, Óscar Higuera, Pablo del Castillo, Patricio Rodríguez, René Moreno, Sergio García y Sergio Redondo. Vamos ahora con otro, con el equipo de Charaz, el equipo de Farma Rosa, que está completando una gran campaña también, con Alejandro Redondo, Alfonso Rayo, David Muñoz, Javi García, Jesús Sánchez, José Miguel Ramírez, Manuel Pozuelo, Manuel Romero, Miguel Rubio, Rafa Blanco, Rafa Cargador y Víctor del Rey. El equipo de Transporte de Aqueña, de Alberto. Alberto Dueña, Álvaro Espejo, Andrés Aláez, Ángel Rubio, Jesús Fernández, Jesús María García, Juan José de la Fuente, Manuel Acaña, Manuel León, Moisés Ballesteros, Sergio Sánchez y Víctor Cardador. Vamos con el equipo de Juan Carlos, el equipo de Deportes Cardador, con Adrián Moreno, Álvaro Molina, Carlos López, Diego Ríos, Iván López, Javier Muñoz, Jorge Lozano, Juan Domínguez, Manuel Martínez, Pablo Caballero, Pedro del Rey, Pedro Luis Blanco, Rubén Gil y Víctor Alessandre Márquez. Vamos con el equipo de La Boca, el equipo de David. Vamos con Adrián Ruiz, Álvaro Arévalo, Carlos Calero, David Aláez, Francisco Arévalo, Francisco José Rodríguez, Hugo Jiménez, Javi Sánchez, Javier Salamanca, Juan Bermudo, Narciso Fernández, Pablo Arévalo y Rafa Pozuelo. Vamos con la categoría pre-Benjamín, con el equipo de MRV, el equipo de ELU, que debuta en la escuela como monitor, con Adrián Alcaide, Alejandro Rojas, Álvaro Alcaide, Asier Caballero, Dani Medina, Hugo Dueña, Iván González, Iván Pedrajas, Miguel García, Miguel Ángel García Esteo, Pablo Calero, Rafa Santofimia y Francisco Sáez con el 10 a la espalda. Ahí está. Continuamos en la categoría pre-Benjamín. Vamos ahora con el equipo de Juanma, el equipo de Carnivalle, con Adrián Espejo, Alberto Jiménez, Andrés Redondo, Diego Fernández, Francisco Fernández, Isra Márquez,
Jaime Pedrajas, Juan Antonio Molero, Mario Redondo, Owen Gómez, Zacarías y Víctor Manosalva. Vamos ahora con la categoría pre-Benjamín, pero pre-Benjamín en este caso de primer año, el equipo de Ángel, el equipo de Perfil Peninsular con Alejandro Arellano, Alejandro Vallas, Álvaro García, Álvaro Sáez, Carlos Santofimia, Dani Peña, Edu Delgado, Iván García, Miguel Ángel del Rey, Rafael Carlos González, Ramón Santofimia, Rubén de la Torre y Rubén Fernández. Ahí está un espectáculo, los peques. Bueno, y ahora vamos con lo que son la sensación de la escuela, los equipos de bebés, 4 y 5 añitos. Vamos con el equipo de Cortinas Katy, el equipo de Juanjo, con Álvaro Arévalo. Vamos, Álvaro. Antonio Jesús Dueña, Francisco Pedraja, Israel Dueña, Juan Francisco Romero, Julius Sánchez, Pablo Lozano, Pedro Díaz, Rafa Yergo, Raúl Blanco, Santi Dueñas y José Guerrero. Ahí están. Vamos, José, con el 17 a la espalda. Terminamos con el equipo de Juanan, la naranja mecánica, el equipo de autobuses tirado. Adrián Guijo, Álvaro Escribano, Álvaro Peña, Álvaro. Ahí está. Álvaro Ruiz, Carlos Redondo, Jorge Salamanca, Juan Encina, Juan Antonio Hidalgo, Miguel Rafael López, Pedro José López y Sergio Cuadrado. Bueno, y terminamos. Un fuerte aplauso para todos los 160 chicos que este año componen la Escuela Municipal Fútbol Base. 12 equipos. Y vamos ahora con otros protagonistas importantes. Vamos saliendo todo el cuerpo de monitores con Charaf, Javi, los que dedican cada tarde de forma altruista está con vuestros hijos. Claro que sí, un fuerte aplauso para Juanjo, Juanan, que debuta en la escuela, Juan Carlos, Elu, que también debutante como monitor, Juanma, David Plazuelo. Aplauso importante para David, que vuelve a la escuela. Ángel, 10 años con nosotros. Jesús Yergo, preparador físico. Y uno que vuelve, Alberto Dueñas. Y bueno, nuestro entrenador de porteros, Zaca, indudablemente al que mejor se le queda el chándal. En primer lugar, agradeceros que nos hayáis querido acompañar. Yo creo que merecía la pena. Este año hemos innovado un poco en hacer la presentación por la noche, con esto de que mañana también sabéis que tenemos todos partidos y demás, y va a ser un poco más lío. Agradecemos la presencia de Pedro como concejal de deporte y de Santi como alcalde de Pozo Blanco, y también nos quieren acompañar en este acto que considero que es importante. Por mi parte, dos mensajes claros, ¿no? Y en este caso, pues a vosotros. Este año la escuela, sabéis que se nos ha desbordado un poco en el buen sentido de la palabra. Son cada vez más los chicos que quieren estar con nosotros. Este año son 160 niños, 12 equipos federados los que vamos a tener durante esta campaña. Y eso significa una cosa, que formamos una familia de casi 500 personas, alrededor de padres, familiares, directivas, monitores. Entonces, sí quiero haceros entender que estar a gusto o que estar siempre a que todo nos venga bien a los 500 es prácticamente imposible. Tampoco lo pretendemos. Pero en ese aspecto sí os quiero decir que nunca olvidéis que lo más importante, y por lo que traéis aquí a vuestro hijo, y lo más importante que para nosotros y para vosotros tiene que ser, son los que están aquí alrededor nuestra. Más allá del equipo que le haya tocado este año, más allá del monitor que les toque, que seguro que es bueno. Si yo quiero que vaya con este equipo, que vaya con este amigo, que aquí a la escuela venimos a conocer gente, a inculcar los valores del deporte, que son muchos. Inculcarle desde la disciplina que en la escuela tenemos y que yo creo que es el éxito de esta casa.
Y bueno, eso es lo que tenemos que tener siempre presente, más allá del equipo con el que esté o el amigo con el que ya la haya tocado. Estar a gusto de los 160 sabéis que es imposible, y en ese aspecto necesito que tanto vosotros como nosotros le traslademos el mensaje de la mejor forma a los chicos, porque ya os digo que es muy importante cómo le contemos nosotros las cosas para que ellos se sientan bien o se sientan mal. Entonces, en ese aspecto, deciros una cosa, dejar trabajar a la gente que cada día está con vuestros hijos, que creo que hace una labor importante y que el proyecto es serio, y como digo, disfrutar de ellos en esta etapa, porque la verdad que se pasa pronto y sería una torpeza, ¿no? Por una parte de todos, pues entrar en discusiones o en cosas que van más allá del propio deporte. Así es que eso, por un lado, es importante que lo tengamos en cuenta. Y por otra parte, sabéis que como digo, son muchos los niños que quieren estar con nosotros, tanto de Pozo Blanco como de fuera de Pozo Blanco, y yo solamente os puedo asegurar una cosa, que vamos a seguir trabajando desde la escuela y desde, a lo mejor, yo como director y máximo responsable de la parte deportiva, en que esta casa, pues, cada vez sean más los niños que quieran estar con nosotros, y eso es significado de que se está haciendo un trabajo bien hecho y que tenemos que seguir siendo una referencia, no solamente en la provincia de Córdoba, sino en el resto de Andalucía, con casi 30 años de historia que tiene esta casa. Simplemente eso, ¿no? Que dejéis en manos y que estéis seguros y tranquilos de que hay prácticamente nadie que por tan poco dé tanto, ¿eh? Como esta casa. Así es que lo tengamos presente y valoremos lo que tenemos, porque es muy importante, ¿vale? Muchas gracias. Simplemente daros la bienvenida un año más a los nuevos y a los que ya estaban, pues nada. Deciros que, como veis, esto va para arriba, gracias a Dios, gracias al trabajo de esas personas que todos los días echan un rato con vuestros hijos, y con los que estamos en un tercer plano, pues por lo que se está viendo, la cosa va a bastante mejor. Darle las gracias a todas las casas colaboradoras, ayuntamiento, porque sin ellos esto sería imposible. Y nada, deciros que sepáis, vamos, todos los años lo decimos, pero bueno, para los nuevos, que la Escuela de Fútbol se trata de que sea una familia, que queremos tratar a todo el mundo por igual, que los entrenadores o monitores tratarán a todos los niños por igual, que no quieren hacer nada mal por ningún niño, al revés, todo el bien. Por eso el lema de educar jugando, y que cualquier problema que algún padre tenga de cualquier cosa, que sepáis que esto es una familia, que aquí estamos para lo que haga falta, ¿vale? Agradeciendo a la Junta Directiva de la Escuela de Fútbol por invitarme a este evento. Como concejal de deporte, decir que siento un enorme orgullo. Es una pasada ver a tantos niños aquí y tan pequeñitos. Y hay que valorar el gran trabajo que hace este club, ¿no? Tanto con su Junta Directiva, con David García a la cabeza como presidente, realizan una labor extraordinaria. Tienen a los niños que no les falta de nada y puedan disfrutar del deporte en mejores condiciones. Y, cómo no, al grupo de monitores o de entrenadores con Dani Cabrera a la cabeza, que no solo hacen que nuestros hijos hagan deporte, que jueguen a fútbol cada vez mejor, sino que le implican unos valores súper importantes que les serán de mucho provecho el resto de su vida, ¿no? Valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Así que hay que valorar y agradecer muchísimo el trabajo que realizan de una manera sin cobrar dinero y hacen un trabajo extraordinario. Y a los chavales, pues nada, que disfruten de lo que más les gusta, que es jugar a fútbol, que no olviden nunca los estudios, que es lo principal y lo primero, y que tengan una buenísima temporada. A los padres, pues desearos que disfrutéis de vuestros hijos, que la edad pasa, estas edades pasan súper rápido, así que aprovechen hasta el último momento. Comunicaros que ya por fin, en breve será una realidad, han empezado las obras de la tribuna cubierta de la Ciudad Deportiva. Gracias. Con lo cual podremos disfrutar de ver a nuestros hijos en mejores condiciones, que no pasemos tanto frío, que no nos mojemos, que no nos dé el sol, y si no pasa nada, antes de fin de año será una realidad. Así que muchísimas gracias y buenas noches. Compañero de equipo de gobierno, Pedro García, concejal de deportes, felicidades también por la gran labor que hacéis, por tu trabajo. Junta directiva, grupo de trabajo de la Escuela de Fútbol Base, técnicos también y monitores, entrenadores, creo que hacen una labor fundamental.
clave en el día a día de vuestro hijo, pues para que sigan creciendo fundamentalmente dentro de esos valores que no solo el ayuntamiento, sino este club quiere seguir inculcando, que son los valores del compañerismo, del respeto, del afán de superación y del trabajo. Muy buenas noches a ustedes también, a verdaderos protagonistas también de que sus hijos estén hoy aquí, a los padres, a las madres, porque sin ustedes seguramente nada de esto sería posible. Para mí es una gran satisfacción y un orgullo hoy de nuevo poder estar en este campo de fútbol ejemplar, de referencia, de césped natural, que es el único que tenemos en el Valle de los Pedroches, que sigue siendo una referencia fuera de nuestra comarca, ¿no? Cuando estaba ahí hace unos minutos, la verdad que recordaba hace ya muchos años cuando un humilde servidor pues se encontraba en la misma situación que estaban vuestros hijos, ¿no? Con esas caras de ilusión, con ese rostro de felicidad y sobre todo con ese ánimo de querer saltar al terreno de juego y junto a sus compañeros poder demostrarle a sus padres hoy y a partir de cada fin de semana pues que son jóvenes que van a seguir luchando por disfrutar de este deporte tan bonito como es el fútbol. A mí la verdad que se me pone el vello de punta cada vez que piso este terreno de juego porque son enormes los recuerdos que uno vivió aquí en el campo del antiguo Virgen de Luna y siempre que tiene la oportunidad de estar, sobre todo, fundamentalmente con jóvenes, pues se siente en momentos muy emotivos y muy bonitos, ¿no? Tengo que decir que era un gran orgullo también pues para ellos, para vuestros hijos y como no también para ustedes, que puedan llevar la camiseta y el escudo de este club. Un Club Deportivo Pozo Blanco que casi 100 años después sigue siendo, como he dicho antes, un ejemplo a seguir para muchos clubes dentro del ámbito del fútbol andaluz. Porque durante estos últimos años el club fundamentalmente, como decía antes, ha ido llevando la bandera de un pueblo con orgullo, pero sobre todo con afán de superación, de lucha, de respeto y de compromiso a esos valores que seguimos hoy en día queriendo inculcar en nuestros más jóvenes. Y ustedes, los padres, su familia, repito, tienen un papel fundamental y muy importante. Son igual que los monitores, igual que los compañeros del club, un ejemplo en el que ellos se fijan cada día. Por eso le pido también a ustedes que le transmitan el mismo cariño y la misma ilusión que hoy ellos demuestran en este terreno de juego, con los valores del compañerismo y del respeto al resto de compañeros y al resto de equipos que vengan a jugar contra ellos. Por mi parte, simplemente dar las gracias porque estén aquí esta noche acompañándonos, que sigan con la misma ilusión a lo largo de toda la temporada, que el ayuntamiento está a vuestra entera disposición para cualquier cosa que podamos ayudar al club y a este magnífico equipo de trabajo encabezado por Daniel, por la gran labor que están haciendo y por ese cariño también que le ponen día a día en el trabajo, en los entrenamientos y en los partidos de su hijo. Sin más, como decía antes el compañero, es bonito también poder decir que ya han empezado la obra de la tribuna de los campos de césped artificial. Un reto que teníamos desde que comenzamos la legislatura, un deseo que ustedes no han ido trasladando casi a diario por la necesidad imperiosa que teníais para que cualquier partido que se celebre allí pueda estar en las condiciones más óptimas que su hijo y que ustedes se merecen y que en breve podrá ser una gran realidad y un sueño para todos nosotros. Muchísimas gracias de corazón, que pasen una feliz temporada y que disfruten sobre todo muchísimo viendo a su hijo siendo felices, porque así seguro que ustedes también lo serán. Muy buenas noches.